Muy buenas a todos, aquí estamos otra vez en el Rome 2 y os voy a enseñar otra batalla online, esta vez contra un español llamado Sanks, que controla a la facción de los Arvernos y controla a la facción de Roma. Me decía que no es muy bueno en esto, y yo, mi opinión es que es muy bueno, no es malo. El único error es que tiene mucha infantería y cero de proyectiles, pero es muy majo. He pasado un buen rato jugando con él. Bueno, mi ejército. Evocatis, auxiliar, sirios y el legado. Y al tener tanta caballería, bueno, no os lo adelanto. Me gustaría haber grabado en directo, pero le di al botón de grabar, pero no se grabó. Así que lo tengo que comentar desde una repetición. Tengo otra contra el mismo chaval que también ha estado muy bien y es en directo. Y ya somos 100 suscriptores, ¿eh? Muchas gracias a todos por ver los vídeos y por el apoyo de las series. He publicado un comentario en el último vídeo. Porque he publicado un online. Bueno, en el primer episodio de la campaña con los Getas, que todo el mundo que teniera y sea suscriptor mío, que teniera el Rome 2, que se metiera en una batalla multijugador que se llama YouTube Especial 100 Suscriptores. Y es esta batalla. Aquí le aguanto la línea. Al ver que tiene tanta caballería, digo, con esto no gano. Con 3 de auxiliares no gano. Y además, son mejores. Y he enviado a estas 2 de Evocatis. He visto que retrocede y yo avanzo más terreno. Qué grandes, Evocatis. Bueno, también espero que os haya gustado la nueva campaña con los Getas. Y la de Esparta también. Pronto subiré un capítulo. Vale, aquí retrocede más. Y me coloco así, intento rodearle. Aquí le intento asustar un poco, pero lo que hace es cargarme con 3. No aprovecha la superioridad numérica. Y aquí yo creo que este es el error de la que decidió la batalla: ganar a la caballería. Y este se pone a tiro de los proyectiles y va perdiendo. Se pone a tiro. Bueno, esta la recupero con... la mando otra vez a la línea, ya que son bastantes. Y aquí sigue perdiendo unidades. Vale, aquí mando a mi legado a proteger la zona, para que los pare un poco. Aquí... bueno, tampoco me ha hecho tanto con las lanzas. Vale, aquí es la carga. Aquí carga mis proyectiles para que no les dispare más. Pero retrocedo esta porque veo que voy a ganar este flanco. Y así es, lo gano. Y lo distraigo lo suficiente. Hack them down.
y le consigo ganar. Aquí, al recuperar esta, que está entera, la mando por el flanco. Y esto ya es... Y esto luego ya es una masacre porque gano este flanco, él me gana este, pero con muchas bajas. Yo en cambio tengo una entera. Aquí se retira, aquí mando la caballería para que ataque por la espalda, aquí, ya que es donde creo que la necesito más. Mientras tanto mis proyectiles van disparando y van causando muchas bajas. Vale, aquí como he dicho, aquí es donde más la necesito porque me atacan por dos flancos. Bueno, me atacan por el flanco, por detrás. Y la caballería hace magia y hace que se retire. Vale, ahora esto. Me consigue cargar a los proyectiles. Aquí también lo ha hecho muy bien. Y decía que era malo. Madre mía, es bueno. Aquí pierde esta de Bocati. Y aquí ya es... Ya... Es matar, matar y matar. Porque llega estas dos. Esta la envío aquí y esta aquí. Y mi caballería la voy a intentar retirar. Porque veo que la estoy perdiendo. Aquí está, ya la intento apartar. Aquí veo que su general es un son juramentados, veo que está debilitado y le meto esta de Bocati, que tiene más unidades. Está cansada y al meterle los pilum y la carga se va a retirar. Vale, aquí intento cargar pero se me va la caballería. Se me va a correr. Vale, esta la veo que estoy perdiendo, pero a la vez estoy ganando este flanco y su general muere. Y esta es otra de las claves porque he ganado la batalla. Porque su general ha muerto. En teoría los suyos juramentado y espadachines electos. Y van a ganar. Esta zona le van a ganar. Si me la ganan, pierdo. Intento rodear, gano su caballería. Y este ya es el... Ahí también lo ha hecho muy bien. Y este ya es el golpe de gracia. Y ya esto ya está ganado. Ahí está, victoria costosa. Vamos a ver. He desplegado menos, poco menos. 1440 contra 1500. He perdido 962, él ha perdido 201. Víctimas 1200. Y él me ha matado 956. Espero que os haya gustado, dale like y compartir, se agradece. Y muchas gracias por los 100 suscriptores. Hasta luego.